ellos se animan, eso te da ahí a ti, te disculpa ahí, porque en doble fondo, mira, ahorita tienes una cuenta la historia que hace varios años atrás, al sur de Lima, entre los distritos de Chorrillos y Villa María del Triunfo, empezó a llegar bastantes personas. Empezaron a llegar bastantes habitantes. Y que poco a poco fueron organizándose y es uno de los grandes distritos que conocemos en la actualidad. Nada más ni nada menos que nuestro distrito, San Juan de Miraflores, distrito de este, su profe. Y es por eso que el día de hoy, esta clase para mí no es una clase cualquiera. Esta clase para mí es un privilegio, es un honor, porque hoy vamos a ver la historia de San Juan de Miraflores. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo. Pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas y déjenme contar la historia de este distrito que nos vio nacer a casi la mayoría de nosotros. Y bueno, los que son de otros distritos también no hay ningún problema, los invito a conocer nuestro distrito. ¡Comenzamos! Nacimiento de Ciudad de Dios. ¿Cómo es esto, profesor? Nacimiento de Ciudad de Dios. A ver, te lo voy a explicar. Ciudad de Dios actualmente es la capital del distrito de San Juan de Miraflores. ¿Ya? Es, digamos que, la zona más importante de todo el distrito y hasta inclusive hay un mercado llamado Ciudad de Dios. ¿Ya? Para que no lo olvides. Y estoy seguro que muchos hemos ido a ese mercado. Yo he ido bastantes veces desde que era niño y hasta inclusive hace poco nomás fui al mercado Ciudad de Dios. A ver, te lo voy a contar con flechitas, te lo voy a contar con un pequeño esquema, ¿de acuerdo? Cuenta la historia que allá por la Navidad del año 1954, a vísperas de la Navidad, miles de familias, pero así miles de familias, decidieron ir a un lugar. Pero estas familias, se dice que eran trabajadores que estaban en los talleres de los diarios La Prensa y Última Hora, ¿no? Periódicos. Entonces, estos trabajadores decidieron juntarse así bastantes y ir hacia la barriada de Ciudad de Dios, que era una zona que estaba deshabitada, era un pampón de tierra grande, zona deshabitada, y por ahí siempre pasaban, ¿no? Los que vivían de distritos cerca, de Chorrillos, Villa María, siempre pasaban para ir hasta sus trabajos, ¿no? Sus trabajos que quedaban en Ate, que quedaban por el centro de Lima. Entonces decidieron juntarse un montón de gente y ir a esa zona, conocida como la barriada de Ciudad de Dios, ¿no? Zona que queda entre Chorrillos y entre Villa María del Triunfo. Y se establecieron poco a poco, se fueron estableciendo ahí, fueron haciendo las primeras construcciones, construyendo sus primeras casas. Y hubo un señor que se encargó de organizar todo esto. El organizador y el que fue gestionando poco a poco para que el gobierno pueda reconocer a esta pequeña comunidad que se estaba formando. Y el organizador es el señor Carlos Augusto Huamán Espinosa. Y por favor, no vayas a olvidar este nombre que es muy importante, que es clave, que todos los sanjuaninos, todos los que vivimos en San Juan de Miraflores, tenemos que recordar. El señor Carlos Augusto Huamán Espinosa fue quien empezó a gestionar todos los títulos de propiedad y que nuestro distrito pueda ser reconocido. Y es por eso que él es el primer dirigente de nuestro distrito. ¿Ya? Entonces, por favor, no te olvides, el señor Carlos Augusto Huamán Espinosa. ¡Profe! ¡Una foto del señor Carlos Augusto para recordarlo mejor! ¡Claro que sí! Aquí te lo presento. Señor Carlos Augusto Huamán Espinosa, le presento a los chicos. Chicos, les presento al señor Carlos Augusto Huamán Espinosa. ¡Recuérdalo, por favor!
primer dirigente de nuestro querido distrito. A ver, sigamos. Ahora sí, esta imagen de verdad lo dice todo. Ciudad de Dios, de invasores a vecinos. Porque al inicio eso fue. Toda la cantidad de población, la cantidad de personas que empezaron a llegar, llegaron en calidad de invasores, ¿no? Porque estaban yendo a un territorio que no les pertenecía. Pero luego, poco a poco, gracias al señor Carlos Augusto, todo se fue organizando y nos hicimos vecinos. Esta es una imagen antigua. Ahora sí, vamos de lleno a la creación del distrito. Hasta ese entonces era la barriada de Ciudad de Dios. Pero vamos a ver cómo es que se crea el distrito. Vamos a ver. Muy atento, por favor, a las flechitas, muy atento. Cuenta la historia que el 12 de enero del año 1965, por allá, por esas épocas lejanas, se firmó una ley, la ley número 15.382. Y gracias a esta ley, adivina qué pasó. Se crea el distrito de San Juan de Miraflores. Entonces, nunca olvides al señor Carlos Augusto Guamán Espinosa, pero tampoco olvides la ley número 15.382, ya que con esa ley se crea nuestro querido distrito. A ver, al inicio, en esta época, los centros poblados que existían no es como ahora. Ahora existe un montón de zonas, ¿no? Existe Pamplona Alta, Pamplona Baja, existe Valle Charón, existe la parte de abajo llamada CT, existe un montón de zonas, ¿no? Ollantay, La Rinconada, más arriba existe Los Rosales, existe Los Jardines, creo que se llama esa zona, Cerro Verde, más allá por María Auxiliadora. De verdad, existe un montón de zonas, pero en esta época, mira qué zonas nada más existían. Mira, tres nada más: Pamplona Baja, Pamplona Alta y San Juan. Pero ya luego se fueron dividiendo y luego ya se fueron aumentando cada vez más, ¿no? Porque la población también fue aumentando. Y aquí más o menos otra imagen del recuerdo, de verdad. Esta imagen es sacada del baúl de los recuerdos de San Juan de Miraflores. De verdad. Una tremenda imagen. Y así comenzó nuestro distrito. Nada que casas construidas, nada. Esterita, señor. Esterita y su techito y punto. Así comenzó. Esta es la historia de nuestro distrito. A ver. Ahora vamos a terminar la clase dando el ¿sabías qué? Y este ¿sabías qué? Esta curiosidad, este dato curioso, tiene que ver con el nombre. Seguro muchos se han preguntado, ¿por qué nuestro distrito se llama San Juan de Miraflores? ¿Por qué? Quiero que antes de que respondamos esto, vayas a buscar a tu papá, a tu mamá o a las personas que te acompañan y les preguntes, ¿por qué nuestro distrito se llama San Juan de Miraflores? A ver qué te van a decir. Pregunta, con confianza. Para un momento el video y voy a preguntar a todo el mundo, al vecino si deseas. Pregúntale. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a responder a esa gran curiosidad, ¿no? ¿Sabías que el nombre de nuestro distrito fue en conmemoración de la Batalla de San Juan? Profesor, ¿Batalla de San Juan dónde? ¿Cuándo? En la guerra con Chile, cuando nos enfrentamos contra Chile, en la guerra que también le dicen Guerra del Pacífico, Guerra del Guano del Salitre, ahí se libró una batalla, la famosa Batalla de San Juan, y también Batalla de Chorrillos, que se dio justamente aquí, cerca de nuestro distrito, cerca de las playas de Chorrillos, por ahí se dio. Entonces, el día en el que se fundó nuestro distrito, justo ese día estaba cerquita nomás la conmemoración de la Batalla de San Juan. Entonces dijeron, ¿qué nombre? Ah, está cerca la celebración, el aniversario de la Batalla de San Juan. Ya me molé, San Juan de Miraflores. Entonces, esa es la razón de por qué nuestro distrito se llama así, ¿sí? Bueno, aquí les dejo esta imagen de la Batalla de San Juan en homenaje a lo que fue en la guerra con Chile
Y de esta manera yo me despido. De verdad, esta clase ha sido una clase muy especial para su profe, porque yo nací en este distrito y solo Dios sabe si moriré en este distrito. Muchas gracias por su atención, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho, hasta luego.